las habilidades, las funciones, uno las va perdiendo de a pocos, de a pocos, de a pocos. Y si bien es cierto, no es una enfermedad muy común, sí es bueno saber sobre esta enfermedad. Estamos hablando de la esclerosis múltiple. Ok, esto lo vamos a hablar con el doctor Alejandro Calvo. El doctor Alejandro Calvo es neurólogo y con él vamos a conversar sobre esto. ¿Aló, Alejandro? Aló, doctor Macé. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? Te escucho perfectamente. ¿Cómo estás, doctor? Te gusta escucharlo. ¿Qué tal? Va a ser interesante escuchar sobre esta enfermedad que, si bien es cierto y afortunadamente para los seres humanos, no es muy común, ni siquiera común, pero cuando se presenta causa mucho dolor no solamente a la persona sino a toda la familia, porque es un desgaste muy cruel. Esa era la palabra que estaba buscando, ya la encontré, cruel. Es una enfermedad cruel y cuando el doctor la describa, ustedes van a entender por qué, ¿ok? Vamos a hablar entonces sobre la esclerosis múltiple y estará a cargo de esta charla el doctor Alejandro Calvo, médico neurólogo del Hospital Rebagliati y, por cierto, también trabajamos juntos muchas veces. Adelante, Alejandro. Muchas gracias, doctor. Bueno, si bien es una enfermedad que puede ser difícil de sobrellevar, en la actualidad ya se cuenta, a diferencia del pasado, con varias opciones terapéuticas. Entonces, es ahora una enfermedad que puede manejarse, puede controlarse, debido a que el arsenal terapéutico ya ha avanzado, ¿no? No es lo mismo que antes. Y desde luego, la investigación en este campo de la esclerosis múltiple se sigue desarrollando, es algo que está dando pasos cada vez a trazos más largos, ¿no? Y ahora se cuenta con varias opciones terapéuticas, ¿no? Como usted comentó, doctora, la esclerosis múltiple, esto es una enfermedad rara, no es una enfermedad común. Su incidencia es una incidencia muy baja. Afecta sobre todo a personas jóvenes. El inicio suele ser en la juventud de esta enfermedad, aunque también puede presentarse a edades mayores, pero la mayoría de las veces es una enfermedad que se da en jóvenes. Es una enfermedad que se produce porque el sistema nervioso, ya sea el cerebro, la médula espinal o los nervios ópticos, sufren una inflamación. Es decir, es una enfermedad inflamatoria, a diferencia de otras enfermedades neurológicas, como por ejemplo los problemas cerebrovasculares que se presentan exitosa porque hay hemorragias o porque hay isquemias o en contraste de las enfermedades neoplásicas o en contraste de las enfermedades por carencia, etcétera. La esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria, es decir, el sistema nervioso se inflama, así como cuando a veces tenemos un golpe y nos inflama el brazo, por ejemplo, o si estamos con una, no sé, con un proceso dental, una caries y se inflama el rostro, así, de esa forma, así se inflama el sistema nervioso. Entonces, como el sistema nervioso se inflama, desde luego va a haber una afectación de la función de esa zona que está inflamada en el cerebro y de eso se van a derivar los síntomas que van a producirse. Es muy frecuente en la esclerosis múltiple que se presenten dos síntomas que son los más comunes. Uno de ellos es el trastorno visual. Eso se ocasiona porque en la esclerosis múltiple el nervio óptico se puede inflamar, es una de las zonas donde se da la inflamación más frecuentemente. Entonces el nervio óptico se inflama, eso se le llama neuritis óptica y la persona tiene un problema visual, así agudo. La persona está normal y en un par de días, en el transcurso de 2 días, pierde la visión de un ojo, ya no ve por un ojo. Entonces, ese es uno de los síntomas frecuentes de la esclerosis múltiple. Otro síntoma frecuente es la dificultad para caminar. También el paciente está normal y en el transcurso de un par de días pierde la capacidad para caminar, ya no coordina bien su deambulación o porque no tiene fuerza para dar los pasos. Entonces, pero así como hay dificultades visuales y así como hay dificultades para caminar, en realidad la esclerosis múltiple
los síntomas pueden ser muy variados, porque exitosa va a depender de cuál es el área del cerebro que está comprometida. Entonces, como el cerebro tiene muchas funciones, entonces, desde luego, podrían haber muchos diferentes síntomas que van a depender del área donde está la afectación. Hay algunos síntomas que, sin embargo, no están frecuentemente asociados a esta enfermedad. Por ejemplo, la esclerosis múltiple es raro, ¿no? Es raro que haya dolor de cabeza. También es raro que la persona tenga convulsiones, porque esos son síntomas que no suelen estar relacionados a la enfermedad. Entonces, cuando una persona tiene algún síntoma neurológico, como les he comentado, va al médico, el neurólogo, y le hacen una primera evaluación. El neurólogo, uno de los datos que utiliza para poder evaluar al paciente y que le orienta que puede ser una esclerosis múltiple, es el tiempo de aparición de los síntomas. Independientemente de cuál sea el síntoma que está presente, lo característico es que el síntoma se desarrolla a lo largo de pocas horas o pocos días. Es decir, yo estoy bien en la mañana y comienzo a tener el síntoma que corresponde a mi esclerosis múltiple, y ese síntoma va progresando en el transcurso de horas, y quizás al día siguiente o máximo en 3 días el síntoma está totalmente establecido. Eso lo diferencia, por ejemplo, de los problemas cerebrovasculares. Las hemorragias cerebrales o los infartos cerebrales se instalan de un momento a otro, son repentinos. Yo estoy haciendo mis actividades con normalidad y de pronto, de un momento a otro, se aparece el síntoma. Por ejemplo, ya no puedo hablar, o de repente ya la mitad del cuerpo se ha desgastado. Pero lo característico de los problemas cerebrovasculares es que dicen así de gol, es un momento. Las neoplasias cerebrales, por el contrario, su síntoma avanza lento. Yo ahora estoy en síntoma y en el transcurso de una semana comienzo a notar que el lado izquierdo no lo muevo bien, y esa debilidad de mi lado izquierdo a lo largo de varias semanas va avanzando. En el transcurso de 2 meses ya tengo una debilidad más marcada. Así es la forma de progresar de los problemas cerebrales neoplásicos. Pero la esclerosis múltiple, como toda inflamación cerebral, se desarrolla en pocos días. No es ni de golpe, ni tampoco es tan lento como en meses, sino que en un par de días o 3 días se establece el síntoma. Entonces, cuando un neurólogo le escucha al paciente contarle un síntoma que se ha desarrollado en un par de días, ese dato es uno de los datos que debe llamar la atención para quizás considerar la posibilidad de una esclerosis múltiple. Desde luego que el médico neurólogo va a evaluar al paciente, lo va a examinar, va a ver de qué naturaleza es la dificultad que tiene respecto a su habla o a su visión o a su movimiento o a su sensibilidad o cuál fuera el área neurológica que está afectada. Y si es que la sospecha es una esclerosis múltiple, en estos casos sí es muy importante, es algo indispensable en realidad hacer una resonancia, porque las lesiones de esclerosis múltiple no se pueden ver, por ejemplo, en tomografía, ¿no? Una tomografía es un examen muy útil para otras enfermedades neurológicas, como por ejemplo lo que les he comentado, el infarto cerebral, la hemorragia cerebral, los tumores cerebrales, los hematomas cerebrales, etc. Pero para la esclerosis múltiple, particularmente para esta enfermedad, la tomografía no ayuda tanto. En esos casos sí, suele necesitarse una resonancia. Y en la resonancia es donde nosotros podemos ver estas lesiones inflamatorias exitosa en el cerebro, que nos hacen pensar que la enfermedad detrás de este problema es la esclerosis múltiple. Entonces, hacemos una resonancia y vemos las lesiones inflamatorias, y después de eso hay que descartar muchas otras enfermedades que también pueden inflamar el cerebro, como el lupus, la artritis reumatoide, algunas infecciones neurológicas, como incluso la sífilis, el VIH. Hay muchas otras enfermedades que pueden generar inflamación del cerebro que uno tiene que descartarle al paciente antes de poder decir que tiene una esclerosis múltiple, y luego de eso poder comenzar con el tratamiento respectivo. Ok, Alejandro, entonces, como diríamos los médicos, ¿cuál es el gold standard? Es decir, ¿cuál es la regla de oro
para que uno pueda, digamos, aparte de la sintomatología, que es la base, pero ¿cuál sería, este es un diagnóstico por exclusión finalmente, o existe alguna prueba que definitivamente al final te indica que estamos ante una esclerosis múltiple? Bueno, en realidad la resonancia magnética es el examen más importante, el examen auxiliar más importante para hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple. Como usted bien dice, la base de todo esto, desde luego, es el aspecto de la sintomatología del paciente, de lo que uno le evalúa, pero un diagnóstico de esclerosis múltiple no se puede hacer sin una resonancia, ese examen es indispensable. Luego vienen muchos otros exámenes para poder saber otros enfermedades, pero la resonancia es el punto de partida en realidad. Ok, con respecto a esta es una enfermedad, tú eres el neurólogo aquí, eres el que ves muchos casos de neurología, esta es una enfermedad que más aparece en gente joven, en gente adulta, es más de repente preponderante en mujeres que en hombres. ¿Qué nos puedes decir? Sí, es una enfermedad que sobre todo inicia en la juventud. En realidad puede haber esta enfermedad en todos los grupos etarios, puede presentarse incluso en niños también, aunque es más raro. También puede ser que inicie en la ancianidad, pero es más raro también. La habitual es que comience en la juventud o en una adultez temprana. La relación entre los diferentes sexos es similar, no hay una gran diferencia respecto al grupo étnico, a las razas. Suele ser una enfermedad que más se presenta en la raza blanca, aunque eso también es relativo. Y hay algunos tipos de esclerosis múltiple que son más frecuentes en la raza asiática, ¿no? Pero cuando uno ve un paciente con esclerosis múltiple, algo fundamental es poder determinar qué tipo de esclerosis múltiple tiene, ¿no? Como todas las enfermedades, no todas son igual de severas. Hay diabéticos que tienen una diabetes que pueden controlar solo haciendo una buena dieta. Y hay otros diabéticos que requieren usar muchas pastillas más insulina para controlar su diabetes. Entonces, en todas las enfermedades hay niveles de gravedad. Y la esclerosis múltiple no es la excepción. Tenemos esclerosis múltiple leves, que los síntomas prácticamente no se notan y que la enfermedad no progresa prácticamente nada a lo largo de la vida. Claro, y tenemos otras esclerosis múltiples que son más agresivas. Así es. Mi querido Alejandro, ¿dónde te pueden ubicar a ti todos nuestros seguidores? Yo invito a todos los televidentes que visiten mi página web. Yo tengo una página web que es como mi nombre, alejandrocalvoneurologo.com. Voy a ingresar a la página web y ahí van a poder encontrar mucha información neurológica escrita por mi persona con un lenguaje coloquial fácil de entender para que puedan informarse de más temas de neurología. Ok. Alejandro, muchas gracias por tu participación. Hasta un próximo momento. Gracias, Alejandro.